Great achievements are impossible without an effective and united team. To build one, you need a clear sense of purpose and a strong motivation. All that exists in the large-scale competitive program of the SWC Champions Challenge. Here, every participant can accelerate the growth of their partner structure, gain community support, and win some of the most valuable prizes in the history of SWC. The challenge consists of three stages lasting several months each. Each stage is divided into three levels: bronze, silver, and gold. There are special rewards for reaching the levels. To advance in the challenge and to reach levels, two indicators are taken into account: the number of new people in the first line with an installment from $100, and the sum of points for personal investment or referral accruals. In other words, you do the usual partner work and at the same time find new, like-minded people to join your team and win prizes. You now have the opportunity to collect all the first stage rewards. Immediately after reaching the bronze level, you will be entered into the draw for 1 million shares at the end of the year. And you will receive coupons with the increased value. And that is just the beginning. There is more ahead. At the silver level, you will receive the increased referral accruals and the commemorative book from the founder of the String Transport Project, Anatoly Unitsky. But all that doesn't compare to the gold level prize. Access to the personal investment offer with the 1 to 100 discount until the end of stage 15. This investment can be used on your own and share with three friends. A great chance to thank your partners for their work. And if your skills are enough to reach gold or silver level at once, you will also get prizes of all previous levels. It all depends only on you. The gifts do not end there. We also have prepared three unforgettable trips with unique program lasting between 5 and 7 days. That is enough time to truly experience and admire the place you will be going to. To go on a trip, you should become one of the most active partners of your region and take a prize in the rating of the strongest of the gold level. There is such an opportunity in each of the three stages. The first tour will take place in one of the hospitable Eastern countries. The preparation for the trip is well underway. Create the most comfortable conditions. You will stay in a 5-star hotel, free shuttle service, and attend closed events. In a word, you will get everything to remember this event forever and to energize the whole team with impressions. This is sure to inspire your partners to reach even higher peaks in the future. For the new trips, we have taken the best from past tours that have been held in the United Arab Emirates. Service, support from our representatives, business networking facilities, and an interesting program for everyone. That is what made SWC Travel such a desirable and valuable prize. Sincere emotions of the previous winners speak for themselves. These partners are you in the future. We believe you too can accelerate the development of your structure, join the ranks of the best, and become an example for the large and united Sky World community family. Join the challenge to test your strength, proudly declare victory, and discover the world full of opportunities for you and your team. Muy buenas tardes, socios, y bienvenidos a esta capacitación del día de hoy, 29 de junio del 2022. Son la 1 y 10 de la tarde acá desde Colombia y me alegra poderlos ver conectados acá en este entrenamiento. Voy a compartir acá pantalla para que podamos dar inicio a nuestra presentación. Recuerden que hoy vamos a tener la segunda sesión y con esta terminamos pues las sesiones de este mes y ya arrancaremos nuevamente el siguiente mes con la primera parte de este entrenamiento. ¿De qué entrenamiento estamos hablando? Acá se los voy a compartir, permítanme un segundo. Estamos hablando de este entrenamiento que tenemos cada miércoles a la 1 de la tarde Colombia, en donde hablamos los pasos sencillos que conducen al éxito. ¿Qué es lo que nosotros estamos realizando acá? Temas de duplicación. ¿Para qué la duplicación? Sencillamente para poder crecer de manera exponencial. Compartir la información que tenemos dentro de nuestra compañía, compartir el plan de marketing que tenemos dentro de Skyward Community y de esa manera nosotros podemos comenzar a generarnos unos ingresos.
que pueden llegar a ser exponenciales si nosotros trabajamos con disciplina y con juicio, con todo lo que hacemos y conectamos dentro de nuestra comunidad, con nuestra tecnología de hilos y a través de nuestro fondo Skyward Community. Para las personas que de pronto me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos. Desde hace 5 años ya y unos mesecitos tomé la decisión de cambiar el curso de mi vida y tomé la decisión de retirarme de trabajar en una compañía en que gracias a Dios trabajaba muy bien, tenía muy buenos ingresos, muy buenos compañeros, pero que algo me hacía falta y ese algo era que quería tener la disponibilidad del tiempo para mí y poderme generar ingresos no dependiendo de un salario, sino dependiendo de realmente lo que yo haga, desarrolle y pueda crecer, porque me gusta hacerlo, porque me gusta desarrollarlo y porque quiero tener una recompensa económica también más alta. Y no solo económica, sino de poder disfrutar y hacer las cosas como yo quiero hacerlas y desde los lugares que yo desee hacerlos. Por eso tomé la decisión de unirme a toda la que tiene que ver con tecnología de hilos. Y a través del fondo Skyward Community, pues he podido realizar también todos estos sueños y he podido alcanzar muchas metas. Pero como no venimos a hablar de mí, sino a hablar del entrenamiento, vamos a recordar brevemente qué les dije en la sesión pasada. En la sesión pasada les mencionaba que para nosotros poder arrancar el tema de duplicación, lo primero que tenemos que hacer es por lo menos conseguir a 3 a 5 personas que quieran trabajar mejor o igual de lo que nosotros lo hacemos. Que esas personas estén ansiosas de adquirir conocimiento, personas que quieran compartir la información que tenemos dentro de nuestra compañía para poder crecer exponencialmente. Que esas primeras 5 personas que nosotros atraigamos como socios directos registrados con nuestro enlace de referencia, pues los vamos a entrenar, a guiar, a capacitar en diferentes temas para que ellos también puedan generar habilidades y puedan comenzar a crear sus propios equipos de trabajo. Que a esas 5 personas les vamos a hacer un acompañamiento, por lo menos inicialmente, hasta unos 3 niveles, para que ellos puedan tomar la confianza necesaria para comenzar a hacer las cosas con sus equipos y de manera directa. Que ya no dependan de ti como patrocinador, de ti como líder, sino que puedan ellos comenzar a ser el ejemplo y ser los líderes para los siguientes equipos y las estructuras por las cuales ellos están trabajando y armando sus propios equipos. Y que tengan en cuenta también que es que nosotros acá no estamos trabajando simplemente equipos por separado, sino que somos una comunidad. Que cuando cualquier persona de cualquier línea de trabajo te pueda pedir un apoyo o una guía o un consejo frente a todos los procesos que estamos realizando, o por algún momento se le pasó o tuvo algún inconveniente y necesita un apoyo tuyo, pues que tú puedas ser apoyo también para la gente dentro de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque es que esto es una empresa en donde no dependemos de resultados individuales, sino dependemos de resultados globales para poder salir a mercado público. Y cuando nosotros terminemos nuestras 15 etapas dentro de nuestro proceso de crowdfunding a través de nuestro fondo de inversión, pues sencillamente es porque ya la compañía comienza a andar totalmente sola, porque ya hicimos ese apalancamiento económico y la empresa ya puede defenderse solita. O sea que la acompañamos, la guiamos y fuimos partícipes de su desarrollo y de su crecimiento, pero se nos crece ese hijo y sencillamente pues lo necesitamos soltar para que él ya evolucione solo. Y esa evolución nos va a permitir a nosotros también empezar a generar ganancias a través de los dividendos que posteriormente se puedan generar para la compañía. Entonces, mire todo lo que vamos haciendo y desarrollando en este proceso. Pero como todavía estamos en las etapas de desarrollo de tecnologías Skyway, necesitamos duplicar la información y atraer a esas personas que conecten con nuestra visión para poder ayudar a seguir expandiendo esta tecnología a nivel mundial. Les decía que muchas de las herramientas que nosotros tenemos y que la que más me llama a mí la atención es hacer reuniones utilizando las redes sociales. ¿Por qué? Porque es una manera más práctica de poder conectar a muchas más personas, en donde podemos tener grupos de trabajo conectados desde diferentes lugares del planeta. Ejemplo, en las reuniones que nosotros hacemos, por lo general, se nos conecta gente de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Perú, de Panamá, de Venezuela, de Costa Rica, de California, de España, de diferentes lugares se nos conectan las personas porque nosotros estamos
tratando de unir a toda nuestra comunidad hispana desde cualquier lugar del planeta que esté. Que muchos de ellos pues no nos podemos reunir de manera presencial, pero precisamente para eso son las redes sociales, para poder conectar con esas personas que en última son afines con nuestras visiones, con todo lo que estamos haciendo y con el desarrollo que generamos acá dentro de nuestra tecnología Skype. Que lo más importante que debemos duplicar es un sistema, porque muchos de nosotros podemos tener diferentes maneras de hacer una presentación, pero que lo más importante es que la gente conecte con el sistema que tenemos dentro de la compañía, que dupliquen de manera profesional, que compartan información de manera solo oficial, que no se pongan a inventar cosas que alguien le preguntó y por el hecho de querer darle una respuesta, si no la sepa, pueda resultar dándole una respuesta equivocada. No lo hagan, nunca hagan ese tipo de cosas. Es preferible de responderle a la persona que no está seguro de la respuesta a la pregunta que le está realizando, pero que se pondrá en la tarea de averiguarlo y darle una respuesta y cumplir con lo que usted está diciendo. De esa manera va a generar confianza en la gente y no darle una respuesta equívoca que posteriormente se terminará dando cuenta que lo que usted le contestó no es verdad y va a terminar perdiendo confianza en usted porque no sabe qué es lo que está hablando ni sabe de lo que está presentando. Entonces, lo importante es que debemos duplicar el sistema en sí. Que les hablaba de 7 tareas que tenemos nosotros como patrocinadores, que como patrocinadores debemos empezar a entrenar a nuestros equipos en estas 7 tareas que son fijar objetivos, lista de contactos, manejo del tiempo, llamadas permanentes, presentaciones, duplicación y respuesta de objeciones. Eso es lo que nosotros tenemos que permanentemente hacer en estas tareas con las personas. Y en la sesión pasada logramos tener acá precisamente estas primeras 6 partecitas. Ya hoy nos vamos a enfocar solo a esta, al manejo de objeciones, y vamos a ver ya de manera práctica qué es lo que tenemos a través de nuestra oficina virtual para poder nosotros desarrollar estas tareas. Vámonos entonces precisamente a arrancar con esto. Cuando estés contactando a una persona, lo primero que debes hacer es tratar de conectar con sus sueños. Si tienes la oportunidad de reunirte presencialmente, escúchalo primero, qué es lo que te va a contar. Trata de hacerle algunas preguntas puntuales o por lo menos abre una conversación en donde no llegues simplemente a hablarle de lo que le quieres presentar, sino escúchalo primero. Cuando escuchas a las personas, ellos mismos te terminan diciendo qué es lo que los motiva, qué es lo que los conecta o cuáles han sido sus decepciones dentro de los negocios de manera digital, que es en el mundo en el que nosotros también nos estamos moviendo. De esa manera ya vas a tener argumentos para poder conectar con los sueños de esas personas. Comienza a indagar un poquito en el por qué quieren desarrollar o por qué están buscando otro tipo de oportunidades. Ahí te darás cuenta que te están entregando las herramientas suficientes para poder lograr conectar con esas personas y que hagan parte de tus equipos de trabajo. Que les podrás orientar, que les guiarás en el camino en donde ellos pueden encontrar definitivamente un objetivo claro dentro de nuestra compañía para poder cumplir también con sus propios sueños. Definitivamente le podrás plasmar todo un futuro en crecimiento si hacen parte también de nuestra compañía, de nuestra tecnología, no solo conectando de manera económica, sino también de manera de cumplimiento con sus sueños y conectarlos también a algo que nos compete a todos como humanidad y que es proteger y salvar el medio ambiente, nuestro planeta en general. Y cuando logras eso, pues muchas personas te van a empezar a dar sís, sencillamente van a querer ser parte de tus equipos, van a querer ser parte de tu organización, van a querer ser parte de nuestra comunidad de Skyward Community. Pero acá es donde vamos a manejar precisamente el tema de las objeciones. No todo mundo siempre te va a contestar que sí. Habrá algunas personas que te van a empezar a decir que tienen dificultades o que sencillamente quieren mirar esto primero y después dar como una respuesta. Pues precisamente acá es donde vamos a hacer esa última tareita que teníamos como pendiente de la sesión pasada. ¿Qué tipo de respuesta les dan a ustedes cuando ustedes muchas veces invitan a las personas? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le dan el sí inmediatamente? Cuéntenme ahí en el chat.
¿Por qué no pueden hacer las cosas? ¿Por qué no pueden responderlas? ¿Por qué no pueden tomar acción dentro de la compañía? Por acá nos contestan en el chat. Doña Julia nos dice que mi esposo. Ah, ok, ya entiendo. Le da temor porque de pronto el esposo no le permite meterse en estos negocios. Pues mire, tranquila que no es la única. Hay muchas personas en donde llegan con objeciones como estas. No es para mí, no tengo tiempo. Voy a ver cómo te va a ti primero. Lo voy a pensar. Parece una pirámide. ¿Sabe qué? Voy a investigar un poco más y después le comparto. O lo que nos está diciendo doña Julia en este momento ahí en el chat. ¿Qué le dicen que por el esposo? Muchas veces las personas, si ya están en una relación, si tienen su pareja, muchas veces no toman la decisión porque dicen, no, es que yo donde le cuente estos negocios, mejor dicho, se me acaba el matrimonio. Pues no, sencillamente primero investiguen, indaguen, pregunten cómo es que funcionan las cosas. Porque acá tampoco nosotros dentro de nuestros equipos de trabajo no queremos traer a gente simplemente por motivos emocionales inmediatos y que después simplemente diga, no, ¿sabe qué? Es que no he entendido nada, yo como que ya no quiero estar ahí. No, lo importante y por eso un tema de duplicación debe ser consciente a la hora de transmitir la información y de ser honestos con todo lo que nosotros estamos presentando. Ahí es el primer relacionamiento para generar esa confianza y para que la gente tome la decisión realmente porque quiere hacer las cosas y porque ve la oportunidad de hacer de esto un muy buen negocio con unos muy buenos ingresos. Y precisamente a raíz de todas esas inquietudes, de esas excusas, de esas dudas, pues vamos a resolverlo sentándonos o hablando con las personas o haciendo una presentación de Zoom donde les podamos aclarar las inquietudes, porque la idea es que como estamos duplicando, pues no simplemente puede ser una persona, sino pueden ser varias las que tienen esas inquietudes y por eso necesitan tomar decisiones. Una de las técnicas más famosas en los temas de duplicación se llama la técnica de Benjamin Franklin. ¿A qué hace referencia esta técnica? Sencillamente en que nosotros podemos tomar un papel, dividirlo en dos partes y en la parte izquierda vamos a colocar las objeciones o inquietudes o dudas que pueda tener una persona. Y en la parte derecha vamos a responder con aspectos positivos frente a todo lo que ofrecemos dentro de nuestra compañía para poder convertir esas excusas en respuestas positivas. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Que después de haber hecho una presentación, después de haberle compartido a la gente, después de haberles dado a conocer todo lo que es la compañía, pues que estas inquietudes realmente sean pocas. Que realmente no vayan a superar más de 5 inquietudes porque entonces no estás haciendo una buena presentación o no estás siendo claro con la información a la hora de transmitirla o compartirla. Que cuando ya tenemos esto, vamos a empezar a hacer la tarea de simplemente responderle con argumentos qué es lo que nosotros podemos tener y mostrarle realmente la oportunidad que tenemos dentro de nuestra compañía y que definitivamente vale la pena tomar acción y ser parte de nuestra comunidad. Pues veámoslo con un ejemplo. Muchas de las personas, cuando yo les cuento lo que les comenté anteriormente, en que yo tomé la decisión de renunciar a mi compañía en donde yo estaba bajo este modelo, un ingreso lineal, y que tomé la decisión de cambiarme a este modelo, un ingreso residual. Esa es una y por eso es de las que yo ratifico muchas veces acá. ¿Por qué? Porque la gente me dice, Elmer, es que ¿cómo me va a decir que yo tomé una decisión de esas? No, yo no le estoy diciendo que tome la decisión en este momento. Yo lo que le estoy diciendo es que analice las ventajas y desventajas que se pueden llegar a presentar. Que en el caso particular mío, yo tenía muy buenos ingresos, muy buena empresa, muy buenos compañeros de trabajo, pero había algo que me decía que yo podía hacer las cosas de una manera diferente y que podría tener muchos mejores resultados. Como se los mencioné, yo me sentía ya en una zona de confort. En mi empresa no tenía para dónde ascender ya. Si quería ascender, probablemente tenía que retirarme de ahí e irme a otra compañía mucho más grande a ver si podía escalar en algunos de esos rangos. Pero probablemente no iba a llegar a ser el gerente de esas compañías porque estamos en un mundo profesional donde las competencias son bastante altas para también poder llegar a esos cargos. Me refiero a manejo de idiomas, a tener ya hoy no simplemente puedes llegar a esos cargos con una especialización. Ya debes de tener por lo menos una maestría o tener un doctorado muchas veces y así me sucedía. Quien llegó al cargo ya directamente de superior mío era una persona
que hablaba 3 idiomas, que tenía 2 doctorados. Y yo me ponía a pensar eso. Yo decía, para llegar a tener ese grado de profesionalismo que tiene la persona que está ocupando ese cargo, me debo por lo menos debo dedicarle otros mínimo 10 años a poderme capacitar, entrenar y realizar esos cursos. Y adicional a eso, el tema económico era bastante grande. Hacer nada más una maestría, hoy por hoy está valiendo cerca de 10 mil dólares, de 15 mil dólares está valiendo, y solo pagar el tema de la matrícula, adicional a todos los gastos que se puedan presentar. Entonces yo decía, bueno, es compensar todo ese tiempo frente a qué, cuál va a ser el ingreso. El ingreso no me lo asegura nada. Puede que simplemente me hagan unos aumentos que no sean como significativos para lo que yo estoy buscando y lo que yo quiero. Entonces ese tipo de cosas las puse en la balanza y por eso tomé la decisión. Y yo dije, no, yo sé que uno puede hacer dinero de otra manera y lo puede hacer teniendo autonomía en su tiempo, manejando las cosas como uno quiera, teniendo unos parámetros. Y ahí fue donde conocí, o mentiras, ya conocía tecnologías Skype, porque yo la conozco desde finales del 2016, pero ahí fue donde tomé la decisión de empezar a investigar, a revisar, a mirar bien todo lo que tenía que ver con nuestra compañía, y fue cuando dije, definitivamente por acá es el camino. Y hoy por hoy, sencillamente les puedo decir que me han visto de pronto en mis redes sociales, viajo por diferentes partes del planeta, realizo presentaciones desde diferentes lugares de la ciudad, del departamento, del país, y sencillamente desde el lugar donde yo esté, lo único que necesito es tener una conexión a internet, un dispositivo, llámese laptop o llámese celular, y puedo contactar con las personas de cualquier parte del planeta que quieran y quieran unirse a nuestra compañía. Y que mi vida ha cambiado radicalmente para bien, gracias a Dios y gracias a todo lo que estamos desarrollando. Pero que definitivamente tienes que tener también disciplina, porque si sencillamente te retiras de trabajar en una empresa normal, pues ahí vas y no cumples con las actividades que debes hacer, pues no vas a tener resultados. Por eso miremos en detalle por qué es bueno para los que quieren realmente tener un cambio en su vida. Cuando estamos hablando de ingresos lineales, estamos hablando de esperar un retiro o una jubilación. Cuando estamos hablando de los ingresos lineales, hablamos de temas como debes trabajar mínimo 30 a 40 años para llegar a esta jubilación, que debes trabajar normalmente de 8 a 12 horas día, y hay algunas empresas en donde te toca trabajar también los sábados, y dependiendo de tu cargo, pues hasta los domingos también tendrás que dedicarle tiempo allá a cumplir horarios. Precisamente, la mayoría de estos trabajos lineales, pues te obligan a cumplir un horario fijo y te generan unos ingresos limitados. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría dependes de un salario, y ese salario, si acaso llega a cambiar cada año sobre los incrementos que se tengan de ley. De resto, normalmente no aspiras a un aumento extra o extemporáneo, a no ser que estés trabajando también por tema de comisiones dentro de una compañía, pero probablemente cambien las condiciones también de este tipo de ingresos lineales. Y tu vida es controlada normalmente por otros. ¿Por qué? Porque tienes que estarle dando resultados a la compañía en cabeza de un jefe o de un líder de equipo. Eso es como normalmente funciona, ¿verdad? Pero si yo voy a hacer un comparativo contra los ingresos residuales, hablamos de una independencia financiera. Esto es lo que buscamos todos cuando estamos trabajando de manera también independiente. Porque acá estamos pendientes es si logramos llegar a una jubilación. Bajo estos modelos, ustedes normalmente es muy difícil que logren llegar a tener una independencia financiera. O lo van a lograr, yo no digo que no, depende también de su juicio y su disciplina. Que vayan haciendo los ahorros, que vayan teniendo, que vayan mirando de dónde van a estar invirtiéndose de dinero que van recibiendo por esos ingresos lineales. Pero acá pueden tener unos retiros más acelerados, entre 2 a 5 años. Pueden llegar a trabajar de 1 a 2 horas día. Pueden tener horarios flexibles. Pueden tener ingresos ilimitados. Y ustedes toman el control de su vida. Pero ojo, quiero ser muy claro con esto, porque es que muchas personas son de las que llegan y como ustedes lo ven que está teniendo una necesidad y que usted quiere cambiar su rumbo, le dicen tranquilos que eso renuncia, que acá de la noche a la mañana, mejor dicho, se va a hacer multimillonario. Que acá de la noche a la mañana usted va a lograr lo que no logra ya en su empresa en tantos años que lleva trabajando. Ojo, se puede lograr, pero tiene que ser consciente que si usted pretende pasar de trabajar de 8 a 12 horas día para trabajar solo 1 a 2 horas al día,
debe ser un profesional en lo que va a dedicarse a hacer, de tener ya los contactos precisos sus clientes a quienes les va a ofrecer el producto o el servicio en el cual vaya a trabajar, para que usted simplemente pueda hacer esto. O definitivamente tuvo que convertirse tal vez en un youtuber, donde usted una publicación le dedicó a organizar presentación, a editar el video y a presentarlo, y le dedicó horas a horas al día y ese video se volvió viral y le está generando ingresos, puede que sí. Pero si usted no está en ese nivel todavía, esto no le va a dar ese resultado para retirarse en este corto tiempo. Tiene que dedicarle tiempo, dedicación, tiene que analizar lo que está haciendo, tiene que ser comprometido, tiene que ser disciplinado. Y así va a lograr llegar al momento en donde no tiene que esperarse esta cantidad de años para poder trabajar un poco tiempo y tener muy buenos resultados. Así que tengan esto muy presente, porque se los decía en la sesión pasada, deben organizar también su calendario, sus actividades, ojalá día a día, porque cuando uno normalmente se retira de estos sistemas tradicionales, pues uno se empieza a autosabotear. ¿A qué hago referencia? Que usted normalmente tenía que cumplir un horario, estaba entrando por decir a las 7 de la mañana y muchas veces usted se levantaba con la pereza del mundo, renegando, qué pereza, es que tengo que llegar a la oficina, o muchas veces se levantaba motivado también, está bien, ya es un nuevo día, voy a ir a trabajar, tengo empleo, gracias a Dios las cosas me están saliendo y tengo buen trabajo, perfecto. Está llegando motivado a trabajar, pero usted tomó la decisión de pasarse acá, a ser independiente. Allá como no tengo que cumplir horario, ya no tengo que marcar tarjeta, ya no tengo que presentármele al jefe, ya no tengo compañeros que dirán, oiga, ¿por qué llega tarde? O cosas de ese estilo, pues me voy a relajar y voy a dormir un ratico más tarde y me levanto más tardecito. Si usted empieza a volver, es un hábito, pues el ya empezar a trabajar en el horario que normalmente lo hacía, ya lo está haciendo 2, 3 o 4 horas más tarde, probablemente ya no le alcanzó el día. ¿Por qué? Porque usted ya llegó, se levantó perezoso, ya como que el día se le fue yendo, ya se sentó un ratico, ya no lo hizo con la misma actividad y cuando se dio cuenta se le pasó el día. ¿Y tiene resultados? Probablemente no. Así que tenga muy en cuenta eso, porque si no lo que hace es terminar autosaboteándose. Así que pilas, pilas, porque es que el mayor compromiso lo tiene que tener es con usted. Con usted es el compromiso que tiene que tener cuando pasa un modelo como estos. Ahora, ¿qué beneficios tenemos nosotros en el marketing en línea? Esto es así y todo lo podemos comprobar porque esto funciona de esa manera. Es global. Si nosotros estamos conectados a una red social o estamos conectados a internet, es global. ¿Facilita la expansión? Claro que sí. Yo personalmente tengo socios radicados en Italia, en España, en Australia, en Canadá, en Estados Unidos, en varios países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque sencillamente como estoy trabajando en un negocio global, pues puedo llegar a contactar socios del habla hispana en cualquier parte del planeta. O si dominamos otros idiomas, pues mucho mejor, porque puedo tener y ampliar todavía mi nicho de mercado, que es mucho más económico. Claro que sí. Usted está pagando normalmente en su casa internet porque quiere tener conectado televisión y porque quiere ver de pronto sus partidos o quiere ver alguna cosa, está pagando el internet. Hombre, si ya está pagando un internet para su casa, pues aprovéchelo. O en su celular, usted ya está pagando internet, pues aprovéchelo para volverlo rentable. Se puede medir, es adaptable y flexible, permite testear cualquier compañía, ayuda a conocer a nuestros clientes, facilita llegar a un público objetivo. Todo este tipo de cosas lo podemos hacer. ¿Qué si usted quiere tener más clientes? Claro, usted tiene redes sociales en donde puede generar campañas y donde usted puede hacer temas de públicos objetivos. Ejemplo, en este momento nosotros tenemos unas campañas rotando y hacemos segmentación de mercado. En el caso de nosotros acá en Colombia lo tenemos específicamente para Antioquia, en donde estamos haciendo unas campañas para poder abarcar más gente que conozca de este proceso. Pero usted lo puede hacer a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, a solo personas del habla hispana, a solo mujeres entre, no sé, 20 y 50 años, o hombres o personas en general que quieran, que les guste el mundo de las inversiones, que les guste el mundo de la tecnología, que les guste el mundo de la innovación.
usted puede empezar a colocar esos filtros cuando hace esas búsquedas a través de internet. Así que por ahí puede también empezar a colocar sus campañas y poder atraer también clientes. No necesariamente tiene que estar golpeando puerta como normalmente se debía hacer en años anteriores. Cuando hace algunos años, probablemente algunos de ustedes ya están muy jóvenes acá, pero pasaba eso, que llegaba la gente vendiendo las enciclopedias, que eran personas que trabajaban de manera ambulante, golpeando de puerta en puerta y tratando de que las personas le abrieran y les dieran un espacio para compartirle la información. Hoy todas esas personas, pues lo han podido hacer, si evolucionaron, pues ya lo hacen de esa manera de redes sociales porque pueden abarcar muchas más personas y muchas veces los llevamos y hacemos unos embudos, ¿como cuáles? Esas campañas que nosotros estamos haciendo, lo que realizamos es llevarlas a una presentación en vivo. En esa presentación en vivo podemos tener a muchas de las personas que hemos contactado por las redes sociales, podemos llevarlos a una presentación y ahí podemos resolverles inquietudes, dudas que puedan tener y puede ser una misma duda que varias personas tenían. Entonces no necesitas dedicarle tiempo a una, sino que puedes resolverle la inquietud a varias personas en una misma horario o en una misma presentación. ¿Comprendes? Eso es lo que nosotros tenemos como poder dentro de nuestros negocios, que nosotros definitivamente tenemos un vehículo poderoso para poder crecer y se llama tecnologías de cuerdas de hilos o tecnología Skyway, que somos lo mejor en el mercado de transporte por hoy y tenemos muchas razones para compartírselas a las personas, para que ellos vean todo lo que tenemos de potencial. No solo hablando de plata, sino hablando de protección al medio ambiente, sino hablando de preservación de la vida. Hablamos sencillamente de reducir los accidentes en carretera y llevarlos en nuestro sistema a niveles de cero accidentes. ¿Comprenden todo lo que tenemos dentro de nuestra compañía? ¿Ven por qué debemos conectar con esta visión? Porque es que nosotros no simplemente vamos detrás del dinero. Al contrario, el dinero nos va a seguir a nosotros porque estamos compartiendo una visión que va más allá de pensar en la plata. Estamos compartiendo una visión en la cual nosotros definitivamente estamos creando y dejando un legado para la humanidad y para nuestras siguientes generaciones. Eso es lo que nosotros tenemos y se los podemos compartir a la gente en temas estadísticos, en donde podemos hacer diapositivas o fichas como esta donde comparamos realmente qué pasa con nuestra compañía, en donde podemos analizar técnicamente y todo lo que nosotros podemos tener de información en nuestra empresa, pues se lo podemos compartir a las personas. Ejemplo, ¿cómo así, Elmer, que es que vamos a ayudar a salvar el planeta? Claro, se los voy a contar nada más acá. Nosotros trabajamos con energías limpias, a diferencia de estos sistemas de transporte que conocemos hoy en la actualidad. Ah, Elmer, pero es que yo conozco sistemas de transporte público en mi ciudad que funcionan con electricidad. Sí, perfecto. Pero ¿sabe qué? Esa electricidad para poderla generar depende normalmente de una hidroeléctrica, ¿verdad? Sí, claro, pero sigue siendo electricidad, claro. Pero esa electricidad para poderla generar, esas hidroeléctricas tuvieron que haber hecho ajustes o daños a los ecosistemas, porque tuvieron que un río taponarlo para que se volviera una represa, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Acabar con ecosistemas, tener que mover un pocotón de gente normalmente si hacían afectación a las personas que estaban en torno a esos ríos. ¿Cuántas personas tuvieron que cambiar de trabajos porque ya no podían ir a pescar porque resulta que la represa ya dañó el cauce normalmente del río, entonces desaparecieron los peces de los cuales dependían muchas familias dedicadas a ese trabajo? Entonces, ¿hubo afectación del medio ambiente? Claro que sí. ¿Cuántas especies murieron tal vez o tuvieron que desplazarlas o no sabemos qué pudo pasar con ellas? ¿Tuvo ese proceso? Sí. Entonces, están generando energía, está bien, pero ¿cuál es el impacto medioambiental que se está generando? Con nuestro sistema funcionamos con eólicas. ¿De qué depende? Del aire. Funcionamos con solares. ¿De qué depende? Sencillamente que tengamos luz, que tengamos sol. Y por eso los Emiratos Árabes también vieron como una opción nuestro sistema de transporte. Allá son temperaturas exageradamente altas en el planeta y normalmente siempre ese sol es intenso. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos? Sencillamente pongamos paneles solares para poder alimentar también nuestros sistemas. Y dínamos, sencillamente son unos sistemas en donde cada vagón cuenta con 4 potentes motores para desarrollar esas velocidades y desarrollar su movilidad. ¿Ven cómo podemos nosotros mostrarle a la gente? Y ahí no les he hablado de plata,
Ahí les he hablado sencillamente de que somos eficientes en la energía, ¿verdad? Vean todas las opciones que tenemos. Si nosotros vamos siendo honestos con la gente, si vamos compartiendo esta información, si nos apasiona lo que nosotros hacemos, si nos gusta lo que estamos duplicando, pues sencillamente vamos a tener resultados como estos. Que las personas cada vez van a querer trabajar de manera más eficiente con nosotros, que ellos van a compartir información y muchos se van a querer unir a nuestros equipos. Porque se dan cuenta que sencillamente no es porque Elmer Herrera o porque cualquier persona les contó, sino porque se están dando cuenta que es que esto es una solución que la están buscando los gobiernos a nivel mundial, que lo están buscando las empresas a nivel mundial y que definitivamente estamos haciendo las cosas como deben ser para poder ayudar a preservar el planeta. Que la duplicación para nosotros es el mejor motor, el mejor vehículo que pueda existir en esta industria, porque es la manera de poder alcanzar metas, objetivos y podernos expandir de manera exponencial gracias a esa duplicación. Pero ojo, nosotros dentro de nuestra empresa tenemos esa herramienta y se llama plan de marketing del programa de afiliados Skyward Community. Pero muchas personas es como si tuvieran un vehículo de alta gama, que ustedes de las personas que les encantan los vehículos y se compraron, no sé, un Ferrari, un Maserati, no sé, cualquiera de esos, pero no sabe manejar. ¿Qué pasa con eso? Sí, está muy bonito, pero lo tiene parqueado. Lo único que hace es mirarlo y saber que eso es una nave tremenda que puede generarle unas sensaciones espectaculares, hablando para los que les gustan los vehículos. No, hablemos de otro tema, no sé, de pronto hablamos de computadoras. Alguna persona que le encanta, le gusta mucho el tema de la tecnología y compró la computadora súper veloz, de alta capacidad, pero no la sabe manejar, muy bonita, pero él la tiene guardada. Eso pasa con lo que nosotros tenemos también en nuestra empresa. Ustedes tienen un plan de marketing, ustedes tienen un donde ustedes pueden generar esa duplicación y generarse ingresos sin límites, pueden ser exponenciales. Ustedes son los únicos que pueden colocarle esa barrera porque sencillamente ustedes pueden compartir eso a cualquier cantidad de personas en el planeta. Ustedes en este momento, si no están haciendo esa duplicación, sencillamente lo que están haciendo es tener su vehículo de alta gama parqueado ahí. Así que verán si toman la decisión de aprender, de coger el manual de cómo funciona y empezar a darle el ensayo para poder coger confianza y ser profesionales y poderlo sacar adelante y ponerlo a competir en la pista que ustedes deseen y en el lugar del planeta que ustedes quieran, para poder generar los ingresos que ustedes bien tengan a favor. Eso es duplicación. Y nosotros sí que tenemos vehículos para duplicar toda esta información y de alta velocidad, así que literalmente estamos en uno de los vehículos más potentes que puedan existir por los siguientes décadas, y me atrevería a decir que hasta por los siguientes siglos, porque estamos creando una industria que definitivamente es la evolución del transporte. Que como se los he dicho, miren, todos estos billeticos verdes que ustedes están viendo volando por acá, son billeticos que están volando en atracción a sus bolsillos. ¿Por qué? Porque usted está conectando con la gente, porque usted está haciendo relacionamientos, porque usted está consiguiendo socios. Acá usted no simplemente está consiguiendo un cliente donde simplemente le vendió y se generó un ingreso en un momentico y ya. No, acá nosotros estamos buscando son personas que conecten con una visión, que conecten con un propósito y que podamos generar relacionamiento, que podamos llegar, ¿por qué no?, dejar de ser simplemente socios a generar lazos de amistad. Y eso sí que es poder, eso sí que vale la pena. Muchas veces ustedes han escuchado el dicho de que es preferible tener amigos que plata, ¿cierto? Porque usted por más plata que pueda tener en algún momento de una necesidad, una urgencia, cualquier cosa que se le pueda presentar, no siempre el dinero va a ser la solución. Pero qué bueno una mano amiga o qué bueno contar con una persona que lo pueda apoyar en algún momento. Así que miren eso, y el dinero simplemente para nosotros va a ser una consecuencia de los buenos actos que estamos realizando, de las buenas tareas que estamos cumpliendo y de las actividades que permanentemente estamos realizando. Yo personalmente he tenido la oportunidad, y como se los mencioné, de salirme de un modelo tradicional a montarme en un modelo como son estos negocios, como Skyward Community. Y me ha permitido ir a viajar, a conocer, tuve la oportunidad de conocer
al ingeniero Anatoly Yuniska en el año 2019 en el Ecofest que se realizó allá en Bielorrusia. He tenido la oportunidad de estar también en el año pasado en el encuentro que tuvimos en los Emiratos Árabes para conocer los avances de obras en el Emirato de Sharjah. Y todo eso lo estamos haciendo creando lazos de amistad y generando equipos de trabajo. ¿Y saben qué tenemos en este momento? Y acá me voy directamente a nuestra página. Acá, miren lo que tenemos nosotros en este momento dentro de nuestra oficina virtual. Como este entrenamiento es para todos los que hacemos parte ya de esta comunidad, sencillamente vayan y busquen en la página oficial de su empresa, en su oficina virtual. ¿Qué nos están diciendo acá? Que tenemos todavía abierto esta competencia, pero ojo que es que esta competencia no es eterna, que esta competencia ya solo nos queda 15 días y que podemos acceder a beneficios específicos, como cuál. En este momento nos están diciendo que podemos invertir a plazos con un descuento de 1-100 hasta el final de la quinceava etapa. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Solo si cumplimos estas condiciones en esta primera etapa de este desafío. Para los participantes que hayan alcanzado el nivel de oro en el desafío de Skyward Community en su cuenta personal, está disponible una oferta de inversión personal con un descuento de 1-100. ¿Qué quiere decir? Que ejemplo, usted invirtió $250, son 25,000 participaciones. Que invirtió acá en este caso $5,000, son 500,000 participaciones. ¿Sí ven? ¿Sí ven? En este momento nada más, miren esta. $5,000, si usted los invierte de contado, le está entregando 175,000 participaciones. Si lo paga de manera tradicional, serían los mismos $1,000 mensuales y le va a dar 165,000 participaciones. ¿Sabe cuánto le da si usted accede a cumplir primero que todo con las condiciones y clasificarse en ese rango oro y le habilitan estos cupones? Pues que usted va a poder adquirir por los mismos $5,000, pero pagándolo a cuotas, 500,000 participaciones. Más del doble de lo que está recibiendo en este momento. ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué cómo puede hacer eso? Sencillamente, que para llegar a ese nivel de oro debe sumar 150 puntos por inversión personal o por la remuneración referencial e invitar 5 personas en la primera línea que abran cada uno un plan de cuotas mínimo de $100 al mes. Así que tengan en cuenta esto, porque esas son las condiciones. Y miren, no son unas condiciones extremadamente altas para que no las podamos cumplir. Sencillamente necesitamos empezar a ubicar a las personas que definitivamente quieren conectar con esta visión, que quieran desarrollar este negocio y que quieran alcanzar grandes metas y grandes logros. Que dentro de estas ofertas nosotros tenemos también acceso a participar en la rifa de 1,000,000 de participaciones, en poder participar en viajes. Así que tengan eso pendiente porque todo esto nos lo están otorgando nada más en esta primera etapa de las 3 etapas que va a tener esta competencia, donde vamos a tener todo esto en nuestra página. ¿Que dónde puedo empezar a ver, Elmer? Es que yo la verdad estoy registrado, yo sí tengo mis participaciones, pero yo no le había prestado atención al plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr? Sencillo, socios, sencillo. Sencillamente váyase en acá donde dice para socios y en para socios van a encontrar donde dice plan de remuneración. Y ese plan de remuneración ustedes lo pueden ver acá en detalle o sencillamente lo pueden descargar acá a través de este PDF. Que cuando descargan ese PDF van a ver también en detalle cada uno de los pasos para cada uno de esos niveles o rangos. Pero que si lo quiere ir a mirar en detalle también lo puede hacer acá, mire. Ustedes se van acá y van a encontrar esta partecita donde pueden ver que tienen los rangos, cuánto van a poderse generar y cuántos rangos tienen. Tenemos 7 rangos de crecimiento. Tenemos que arrancamos como socios y podemos llegar hasta Skyway Experto, que podemos acceder a 4 niveles en profundidad o podemos llegar hasta 24 niveles en profundidad. Que si ustedes de las personas que han comprendido cómo funciona la duplicación, se dan cuenta que no es lo mismo ganarse el 15% de solo 5 personas que tengan su primera línea, a quienes entrenó, a quienes capacitó, sino que a esas personas que van haciendo el trabajo de la misma manera como ustedes los han enseñado, pues probablemente cuando esté en un nivel por acá ya está hablando de 2,000, de 3,000, de 5,000 personas. Y si hace la cuenta, no es lo mismo ganarse el 15% de 5 a ganarse el 1%, pero por ahí de 10,000.
que muchas veces las personas empiezan a hacer lo mismo que usted está haciendo, que si usted invirtió el paquete de 1,000, todos empiezan a comprar por lo menos el paquetico de 1,000. Que si usted empieza a subir sus participaciones, pues la gente entiende que hay que subir las participaciones y que esas personas probablemente también conectan con usted y saben que realmente lo que nosotros acá esperamos es tener un muy buen volumen de participaciones, porque no queremos quedarnos trabajando como les daba en la explicación bajo un ingreso lineal, 30 o 40 años hablando de lo mismo y compartiendo la misma información para tener los mismos resultados y seguir haciendo lo mismo. No, que vamos a medida que vamos trabajando, generando los ingresos, pero aumentando nuestro portafolio de inversión, nuestro portafolio de participaciones más bien, y que esas participaciones, cuando las tengamos ya y se cierre la quinceava etapa, pues nos va a permitir darnos esa libertad financiera que todos buscamos, que todos queremos para dedicarnos a vivir la vida que queramos definitivamente, porque el dinero sencillamente ya no va a ser una preocupación para nosotros. El dinero será un obstáculo menos en alcanzar nuestros sueños y nuestras metas que queramos cumplir. El dinero llegará a nuestros bolsillos por todos los dividendos que la compañía empiece a generar. Y lo que yo le digo normalmente a las personas, aprovechen, aumente su portafolio y a medida que lo va aumentando, pues va generando ingresos mientras se está desarrollando la duplicación. Pero cuando ya tengo un muy buen volumen, cuando estemos en el mercado, vendo una partecita, un 5, un 10% de ese portafolio. Se capitaliza y el resto lo deja para que le paguen dividendos de por vida. Ojo, pilas a lo que les voy a decir. Acuérdense que es que esto no es solo para usted. Cuando usted está creando ese portafolio y cuando salimos al mercado y Dios no lo quiera, llega usted a faltar después de haber disfrutado de dividendos por lo menos unos, no sé, 20, 30, 50 años más que le queden en esta vida, en este planeta, en esta existencia, en este plano, pues sencillamente se los deja como herencia a sus hijos, a sus nietos o a quien usted desee heredárselo. Y esas personas van a poder disfrutar también toda otra generación de los beneficios que va a recibir por los dividendos que genere nuestra compañía. Y así sucesivamente, porque es que esta empresa fue creada con la visión de por lo menos durar 100 años, pero la idea es que dure muchísimo más, porque lo que está pensado el ingeniero Anatoly, creador de estas tecnologías, es que lleguemos a hacer mucho más que las industrias de aviación, de transporte o de barcos, que cualquiera de esas industrias nosotros podamos llegar a ser mucho más grandes y sólidos que todas esas compañías. Así que miren si es realizable o no realizable con todo lo que hacemos nosotros. Que poder clasificarse en cada uno de esos rangos debe cumplir solo tres condiciones. ¿Cuáles? Inversiones personales, socios invitados, inversiones personales de la primera línea. ¿Qué quiere decir? Que entre lo que yo invierta y la gente de mi primera línea debo tener un mínimo de inversión, que son estos números que les estoy colocando aquí en dólares. Entonces, yo quiero llegar al rango de líder. Debo tener mínimo $2,000 entre inversión personal e inversión propia. Entonces, podemos empezar a mirar. Ah, venga, ¿yo cómo completo esos $2,000 entre míos y los directos míos? Si usted tiene solo para poder cumplir, tiene unas mínimas condiciones. $200 invertidos suyos y 3 socios mínimo con $200. ¿Eso cuánto le da? $800. ¿Cumplió con la tercera opción? Pues no. Entonces no se ha clasificado como líder. Entonces, ¿qué debemos hacer? O aumenta usted sus participaciones y sigue teniendo solo 3 personas de $200 en su primera línea y lo completó, perfecto. O comienza a duplicar y también empieza a tener más personas en su primera línea que le ayuden a llegar a esa sumatoria y que probablemente con inversiones más grandes. ¿Cuál puede llegar a ser la manera de clasificarse inmediatamente para arrancar con toda la energía acá en nuestro sistema? Regístrese usted con un paquete de $500 y registre a sus 3 primeros socios. Incluso yo le he dicho que trabaje con 5, pero si acá vamos a cumplir con las mínimas condiciones, por lo menos para llegar al rango, $500 usted, $500 de 3 socios que queden con su enlace de referencia directo suyos. Cumplió con los $2,000 y cumplió con estas otras 2, inmediatamente se clasificó en líder. ¿Para qué clasificarme de una vez en líder? No es que usted está entrenando a su primera línea y si su primera línea empieza a duplicar y a trabajar de manera juiciosa, ¿usted qué prefiere ganarse? ¿De su segunda línea el 4 o el 7%?
¿De su tercera al 2 o el 5%? ¿De su cuarta al 1 o el 3%? Muchas veces no le prestamos atención a estos numeritos. ¿Por qué? Porque es que uno dice, pero es que un 1%, pero es que un 3%, no, el menor, me dé cifras más grandes, es que ese 15 es el que está como muy bueno, está muy jugoso. Sí, pero cuando usted empieza a hablar en volumen, cuando empieza a hablar en volumen, pues ahí es donde usted empieza a generarse unos ingresos exponenciales. Ahí es donde usted realmente empieza a ver el poder de la duplicación. ¿Por qué? Se los quiero compartir acá. Mire, cuando yo les muestro acá definitivamente en números, en cifras, la gente comienza a abrir el panorama y dice, oiga, sí, es que es verdad. No nos enfoquemos en el porcentaje en este momento grande, sino enfoquémonos en entrenar, en capacitar, en hablar con las personas, o enfoquémonos en las dos cosas. Es que yo todos los días puedo traer socios nuevos para mi primera línea, pero todos los días debo estar haciendo seguimiento a mis contactos, a mis socios, a mis líderes, para que ellos también puedan crecer. ¿Cómo lo hacemos? Si les he dicho durante estas dos sesiones que por lo menos tengamos cinco personas para que trabajemos de la mano con ellos, pues empecémoslo a hacer. ¿Qué quiere decir? Que digámosle, mire, yo no les estoy poniendo en este momento ni cifras exageradas, que no les estoy colocando grandes rangos para que no puedan cumplirlos. Cinco personas y que cada uno separe un paquete de $1,000. Con $1,000 de una vez pagan $200 mensuales. Pero ojo, ya la idea es que ustedes inmediatamente bajo la condición anterior se hayan clasificado en rango líder. Les estoy haciendo el ejemplo bajo el rango líder. Ya somos líderes y mi grupo son un rango líder. Nos pusimos pilas a trabajar y a traer más personas. Con paquetes de 1,000 pagando $200 mensuales, ¿cuánto me da? Un 15% porque son directos. Quiere decir que por cada pago que ellos realicen me genera 30 dolaritos. Quiere decir que en el mes son 150 dolaritos por el pago de esas cinco personas. Hombre, Elmer, 150, no, eso está lejos de poderme yo retirar de trabajar. Yo me gano mucha más plata y me veo colgado todavía con lo poco que gano. Bueno, listo, es que apenas estamos arrancando. ¿O es que usted para llegar a trabajar en la empresa que está en este momento y generarse el ingreso o el salario que se está generando lo hizo de la noche a la mañana o se lo generó ya? No, usted tuvo que haber, si está en cargos profesionales, tuvo que haber estudiado 5 años. Tuvo que haber pasado hojas de vida por muchas empresas probablemente para poder estar en el cargo que hoy está y haber logrado crecer. Si por el contrario es una persona que desafortunadamente no ha tenido acceso a universidad, a estudio, y le tocó recibir un trabajo bajo las habilidades que usted logra tener, probablemente se está generando un salario mínimo. Estos $150, hoy por hoy, estamos hablando de una quincena de una persona con un salario mínimo. Entonces, mira, colócate en los zapatos de las diferentes personas y analiza, pero analiza también lo que tú quieres para tu vida. Si tú con esto definitivamente no es una opción, pues no hay problema, sigue en el camino en el que estás, que probablemente te está dando mejores resultados. Pero si es una persona que tiene visión y que quiere ver que las cosas pueden crecer, lo puedes alcanzar acá. Acá solo te hablé de la primera línea, ¿cierto? Ahora hablemos de la segunda línea. 25 personas porque están haciendo el trabajo de la misma forma, 5 en 5. Si tenemos a esas 5 personas trabajando y cada una trajo lo mismo, en segunda línea ya es un 7% por cada una, son $14. Hombre, Elmer, es que bajé de 30 a 14. Sí, pero subiste de 5 a 25 socios. Entonces ya no te ganas 150, sino $350 en esa primera línea, ¿verdad? Quiere decir que si vas haciendo eso mes a mes, en el segundo mes ya son $500 que te estás generando. Ya es mucho más de un salario mínimo. Y el acumulado en 2 meses ya son $650. Para no hacer el cuento largo, mírenlo acá. Todas estas personas se están pagando a cuotas a 5 meses. Me voy al quinto mes. Si todos están haciendo el trabajo igual, son 3.125 personas que tengo en una quinta línea. Con lo mismo, es que ya solo son 2%, pero son $4 ya de 3.125 personas. Quiere decir que en esa quinta línea me llegan $12.500. Y con los anteriores líneas que están pagando juiciosos su cuota, son un total de $18.000. ¿Cuánto me he hecho en 5 meses? Un total de $25.900. ¿Vale la pena o no vale la pena? Pero vuelvo y le repito, esto no se hace de la noche a la mañana. Y probablemente habrá personas que lo logren hacer así, de mes en mes y llegar a estos niveles. Habrá otras personas que nos podemos demorar un poco más, pero que definitivamente vemos una opción en donde podemos generar mejores ingresos.
Porque puede que acá te lleguen esas 5 personas que quieran trabajar contigo, pero puedes llegar a tener, no sé, 5, 10, 20 personas más que dijeron, ¿sabe qué, Elmer? A mí no me gusta definitivamente duplicar y yo como que voy a dejar parqueado mi carrito ahí de duplicación, porque no me gusta, que sencillamente no me gusta, yo quiero tener simplemente un ahorro porque conecté también con esta visión. Todos ellos, ¿cuánto le van a ayudar a sumar a usted en su bonificación personal, su bono directo? ¿Por qué? Porque igual ellos van a adquirir participaciones y usted se va a ganar el 15% sobre los paquetes que ellos hayan adquirido, ¿cierto? Pero en el transcurso del tiempo no los descuide, que fue lo que les dije en la primera sesión. ¿Por qué? Porque son personas que probablemente van a decir, yo sí quiero aumentar mi portafolio. Y que en algún momento ven una noticia, comparten algo y alguien está por ahí con ellos o en una reunión social, llegaron a algún comentario como, ¿y en qué inviertes tú? Ah, en tecnología de transporte. ¿Y cómo es eso? Cuéntame un poquito. Tú les cuentas lo que sabes porque tu patrocinador te ha estado invitando y enviando información de valor para poder compartir. Y esa persona resultó diciendo, yo quiero de eso tan bueno. Cuénteme, ¿cómo hago? ¿Dónde me registro? ¿Qué vas a hacer tú? Pues mandarle tu enlace de referencia. Entonces esos ahorradores se empiezan a convertir en personas que duplican también la información. ¿Cómo la ven, socios? Yo lo único que les digo es que tenemos una tremenda oportunidad, que nosotros podemos alcanzar las metas que queramos, que podemos lograr alcanzar las cosas que deseemos si lo hacemos de una manera juiciosa y disciplinada. Que definitivamente nosotros podemos tener varias, podemos lograr a tener varias ventajas dentro de todo lo que nosotros hacemos acá dentro de nuestro sistema de duplicación. Que no dejen pasar más el tiempo, que tomen acción de manera inmediata, que hagan parte de esta evolución del transporte para que ustedes puedan comprender y puedan generar los ingresos que a bien tengan. Sencillamente, sigan la página oficial de nuestra compañía, Skyward Community, para la comunidad hispana. Ahí se van a dar cuenta. La oficina virtual nos entrega información permanente de todas las noticias, de todo lo que hay. Pero que usted quiera apoyarse también en ver presentaciones, en ver tutoriales, en ver las noticias que nos está compartiendo Manuela permanentemente, háganlo, ahí la encuentran. Ahí ustedes pueden encontrar toda esa información, así que no dejen pasar más el tiempo. Les mando un fuerte abrazo, ya nos vemos nuevamente del otro próximo miércoles a la 1 de la tarde, Colombia, para que puedan estar acá conectados con toda la información. Feliz tarde para todos y espero poderles compartir esta energía y poderles conectar con todos los beneficios que tenemos a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Feliz tarde para todos. Nos vemos en 8 días a la 1 de la tarde, Colombia. Chao, chao.